Bon vespre, benvinguts, benvingudes. Avui el Fòrum de Debats reinicia les activitats després de la pausa del canvi d'any, aquestes últimes setmanes, i excepcionalment en aquest escenari diferent del que utilitzem habitualment en aquest mateix edifici, d'aquest àmbit o l'altre, però com que hi fan obres, doncs hem hagut d'habilitar aquesta sala per la xerrada d'avui. Encara que haguem canviat, doncs, uns quants metres de sala, aquest és l'únic canvi, podríem dir, notable que podem esmentar, perquè el fòrum segueix amb la mateixa intenció avui que des de fa 33 anys quan es va fundar l'entitat, és a dir, amb la intenció, amb la mateixa intenció d'oferir instruments crítics per tal que cadascú pugui construir el seu propi pensament tal com intentem fer o ajudar a aconseguir. Bé, el títol de la conferència és, suposo que tots els aquí presents ja ho saben, no se sent? No? No se sent bé? Se sent? No? No se sent? No. Se sent ara? Els problemes tècnics? Sí? Se sent? Sí, sí, sí. Esperem, doncs, que, en fi, que ens puguem comunicant. El títol de la conferència, doncs, com ja dic, suposo que tots els aquí presents ja ho saben, és decreixement i col·lapse. Dos conceptes prou suggerents en l'època que vivim i probablement en un futur més o menys proper. I encara que l'anàlisi sobre un col·lapse general del sistema no té, per ara, una gran presència en els que Carlos Taibo, el nostre convidat d'avui, anomena els mitjans d'incomunicació, ni tampoc en el discurs dels responsables polítics, fins i tot en els que es defineixen com a més innovadors i alternatius, cada vegada hi ha més gent que vol aprofundir en aquests conceptes i les seves causes, com per exemple el canvi climàtic, l'exhauriment de les matèries primeres energètiques, etc., perquè intueixen, tota aquesta gent que diem, intueixen que, o intuïm, que els que ostenten el poder ens volen amagar informacions fonamentals per decidir segons uns interessos diferents, relacionables, per exemple, amb els moviments per la transició ecosocial, que haurien de combinar elements precapitalistes i anticapitalistes, enfront dels propis de l'ecofeixisme, que seria l'altra resposta al col·lapse, tal com ja se'ns parlarà en la conferència d'avui. Evidentment que la conferència no la faig jo, és obvi, i per tant no avanço ara, doncs, més la temàtica de la qüestió. Qui analitzarà avui, si jo faig una breu presentació, que ara que ell diria que és igual, però qui analitzarà avui, per la gent que no ho conegui potser suficientment, aquestes i altres qüestions, serà Carlos Taibo, que ha estat durant 30 anys professor de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Madrid. Ell diu que ja està feliçment jubilat, ara ja. És membre, o va ser membre, del Consell Editorial de Sin Permiso, col·laborador de moltes publicacions, moltes ha col·laborat, com des de Público, El País en el seu temps, etc., etc., i autor de desenes d'obres, de llibres, la majoria en llengua castellana, però també en gallec portuguès, que han estat traduïts a nombroses llengües com el català mateix, el francès, el grec, l'anglès, l'italià, el japonès, etc. I que tracten des de temàtiques com les transicions a l'Europa central i oriental, principalment, transicions contemporànies,
exemples, només posaré un títol com a exemple, La Rússia contemporània i el mundo, que és del 2017, La desintegració de Iugoslàvia, del 18, Història de la Unió Soviètica, 17-91, que és del 2019, Rússia frente a Ucrània, del 2022, sobre matèries més generals també ha escrit, com sobre política, mercado i convivència, en col·laboració amb José Luis San Pedro, 2006, Por qué el decrecimiento, 2014, Colapso, del 2016, amb la quarta edició del 2020, ja passa per la sisena, si no m'equivoco, no? Sisena o setena ja, que és una edició del 2020 revisada i ampliada, i en fi, d'altres obres relacionades, perquè no vull pas cansar aquí l'auditori, amb el món llibertari i el seu entorn. Repensar l'anarquia, per exemple, que és de 2013, Los olvidados de los olvidados, en col·laboració amb Jacobo Pérez Enciso, del 2018, Anarquistes d'Ultramar, del 2018, Històries antieconòmiques, del 2020, un llibre que em sembla molt amè, també, com altres, però molt interessant, també. Bé, no us canso amb títols d'aquests. Acabaria destacant, però, també dir-vos que alguns d'aquests llibres, tots és impossible perquè ja dic que és un autor molt prolífic afortunadament, però alguns d'aquests llibres els podeu trobar a l'entrada o sortida de la sala i els podeu, doncs, si us interessa, doncs, quedar-vos en algun. Tots es venen al mateix preu de 10 euros cada exemplar. I deia que acabaria aquesta presentació destacant la seva tasca com a conferenciant. Em sembla de justícia fer-ho, conferenciant amb moltíssims indrets. Em sembla que ell mateix diu, si m'equivoco que em corregeixi, que l'any 2022, l'any passat, com a mínim va impartir unes 200 conferències, més o menys, no? La cosa és una autèntica barbaritat, i a més que no les fa pas totes al mateix lloc, evidentment, sinó que es desplaça allà on, allà on convingué. És una cosa que ens demostra, d'una banda, la seva generositat, que és una paraula totalment adient en aquest cas, la seva generositat, el seu caràcter afable, i que es tracta d'una de les veus actuals més interessants i innovadores en el panorama del pensament social. Li vull agrair, doncs, i ara sí que acabo de debò, que hagi acceptat la nostra invitació per ser avui aquí, a Vic, malgrat els pronòstics meteorològics una mica apocalíptics, de col·lapse, semblava que el col·lapse que havia d'arribar aquests dies, i per tant, doncs, que hagi vingut, s'hagi desplaçat avui per ser aquí a Vic, al Forn de Debats, i per la sort que tenim de poder compartir amb ell aquesta estona. No m'estic més. Moltes gràcies, Carlos. Quan vulguis, tens la paraula. Gracias a ti, Joan, por tus palabras y a vosotras y vosotros por estar aquí presente. Déjame que aclare que esa traducción al japonés la supongo, porque recibí 5 ejemplares de un libro, pero era incapaz de identificar mi nombre en lugar alguno. Pero cabe suponer que nadie envía 5 ejemplares de un libro si no tiene algo que ver con uno. Pero en fin, dejémoslo ahí. En los últimos tiempos he asumido una tarea que antes no me gustaba mucho, la de reunir en una misma charla consideraciones relativas, por un lado, a la perspectiva del decrecimiento y, por el otro, a la teoría del colapso. Antes no me agradaba esa tarea porque me parecía que el resultado tenía que ser obligadamente denso de más. Entiendo que, tal vez en virtud de un efecto sobrevenido de la pandemia, cambié de opinión. Y hoy me parece poco afortunado hablar de decrecimiento sin referirse al mismo tiempo al riesgo de un colapso general, de la misma manera que me parece poco feliz hablar del colapso sin hacer mención de las herramientas que al respecto maneja la perspectiva del decrecimiento. Así las cosas, lo que yo os propongo en los próximos minutos y lo que he hecho en el último año es acometer una reflexión que incorpora 4 consideraciones sobre decrecimiento, 4 sobre colapso y, por mantener la simetría aritmética, 4 conclusiones. ¿Cuál es la primera de mis observaciones sobre decrecimiento?
En la visión común, en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, lo voy a decir así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo. La pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran los motivos para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica enuncie media docena de esos motivos. Primero, el crecimiento económico no genera o no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las tres últimas décadas. No creo que nadie se avenga a afirmar que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 30 años atrás. Todos los datos invitan a sostener lo contrario. Segundo, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en las tres últimas décadas que acabo de mencionar, una etapa en la cual, y sin embargo, han procedido a destruir, en términos numéricos objetivos, puestos de trabajo. Tercero, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarto, en paralelo con lo anterior, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar de esos miembros de las futuras generaciones que acabo de invocar. Quinto, el crecimiento de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral elemental. Sexto y último, en el terreno individual, el crecimiento económico facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Durante mucho tiempo, cuando me refería a esto del modo de vida esclavo, procuraba introducir una anécdota que con el paso del tiempo fui desterrando, pero que hoy me parece merece la pena recuperar. La historia está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastante, sí. ¿Cuántas horas dedica como media cada jornada a la pesca? ¿Qué sé yo, un par de horitas o tres? ¿Pero qué me dice usted? ¿Qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? Repito. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más, hombre? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una oficina en la capital federal. ¿Y para qué? Más adelante abriría delegaciones en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse, dejar de trabajar y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Esta historia tiene muchas virtudes, pero arrastra también algunas carencias y conviene que rescate una. Por ejemplo, no explica convenientemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. Segunda de mis observaciones.
La perspectiva del decrecimiento parte de la identificación de un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. En sustancia, nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, y vivimos, parece que no tiene mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica del Estado español es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en ese estado precisamos 3 veces su territorio. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión ingente ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, de muchos de los habitantes de los países del sur y también, y por cierto, de los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. Siempre que me enfrento a este panorama tan delicado, procuro rescatar 2 opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace tal vez 30 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que aquí reivindican transformaciones radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto y en cambio, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas ante todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un panorama tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía para ilustrar su tesis era un poco truculento. Decía: imaginemos un padre o una madre al que comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrán reaccionar de una manera solvente, colocando al hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el pronóstico es certero o, por el contrario, no lo es. Lo que ese padre o esa madre, en cambio, no deberán hacer será reaccionar diciendo: bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Mucho me temo que, infelizmente, esta metáfora del quedarse cruzado de brazos ilustra de manera fehaciente la respuesta de la mayoría de los integrantes de la especie humana ante los retos delicadísimos derivados de la crisis ecológica. Voy a por la tercera de mis observaciones. Estoy obligado a transmitiros el sentido de fondo de una propuesta principal que surge de la perspectiva del decrecimiento. Para ello voy a recuperar un debate que se registró aquí hace 35 o 40 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo hoy es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, claro que ampliado a otros muchos sectores de la economía, aquellos que están en el origen del crecimiento disparado de la huella ecológica. Lo que estamos reivindicando de manera más precisa es que se reduzca sensiblemente la actividad productiva, en su caso se clausure, de segmentos de la economía como, por ejemplo, la industria del automóvil, la de la aviación, la de la construcción, cómo no, la industria militar, o en fin, y por dejarlo ahí, la industria de la publicidad.
Alguien responderá inmediatamente: si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo reaccionaremos desde la perspectiva del decrecimiento ante este innegable problema? La respuesta incorpora dos factores. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellos segmentos de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos segmentos de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, en los sectores de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la combinación de estas dos grandes medidas en términos individuales será que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social y reduciremos, cuando sea posible, nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Tengo yo la impresión, por no decir la certeza, de que este horizonte es manifiestamente preferible al propio del modo de vida esclavo al que me refería antes. Permitidme que en este caso, aún con todo, formule dos matizaciones. La primera enuncia una obviedad. No estamos pidiendo que los niveles de producción y de consumo sean llevados a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo adaptados a niveles paralelos solventes de huella ecológica. Un estudio realizado no hace mucho en Francia concluía, por ejemplo, que habría que llevar los niveles de consumo energético para situarlos en los propios de la década de 1985. De la década de 1980, perdón. No se trata, por consiguiente, de regresar a la edad de la piedra. 1985 no es la edad de la piedra, aunque dicho sea entre paréntesis y que nadie me oiga, tal vez la edad de la piedra tiene más ventajas de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Cuál es la segunda matización que anunciaba? Me interesa muy mucho subrayar que la perspectiva del decrecimiento no tiene un carácter triste y sombrío. Se asienta antes bien en la certeza de que podemos vivir mejor con menos, si somos capaces, claro, de redistribuir radicalmente la riqueza. El referente icónico del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que reivindican los principales pensadores decrecentistas en materia de intercambio sexual, responderé que reclaman, valga la paradoja, un crecimiento de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de qué, de la necesidad de recuperar la vida social que hemos dilapidado en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad y la productividad. Siempre que cuento esto, me da por recordar que hace 10 años me invitaron a hablar de decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid. Y al final de la charla se me acercó un hombre de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa, Carlos, que has contado que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso que has dicho de que tenemos que follar más y mejor. Dice, bueno, yo no lo he dicho exactamente así. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo? No, hombre, no, dime. Dilo de follar al principio de tu charla y luego sueltas todo ese rollo de la autogestión y de la democracia directa que no le interesa a nadie. Voy a por la cuarta y última de mis observaciones sobre decrecimiento. Me interesa subrayar también que la perspectiva del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reivindica antes bien la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son, en un rápido recorrido, esos principios y valores? El primero acabo de mencionarlo. La necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo y la productividad. El segundo reclama el despliegue de formas de ocio creativo.
frente a las formas de ocio siempre mercantilizadas que se nos ofrecen por todas partes. Un tercer objetivo sería repartir el trabajo, o por decirlo mejor, repartir los trabajos, incluido naturalmente también el doméstico. Hablo de una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. En cuarto lugar, se trataría de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. Un quinto objetivo estribaría en recuperar la vida local, en un escenario, pese a lo que sugería el colega del Escorial, de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. En sexto y último lugar, en el terreno individual, el propósito será apostar por la sobriedad y por la sencillez voluntarias. Alguien podría dejarse llevar por la tentación legítima de afirmar que esta media docena de principios y de valores nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos cuatro ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales resulta muy sencillo rastrear la influencia de esos principios y valores. El primero lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Creo yo que la presencia de esos principios y valores es más consistente, más rotunda, en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación lo configura eso que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, realizado de manera abrumadoramente mayoritaria por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Creo yo que una explicación razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, fluida y espontánea de las reglas del juego correspondientes, que nace del vínculo conflictivo, ciertamente, de las mujeres con el trabajo de cuidados. Un tercer terreno de concreción de esos principios y valores lo configura la propia familia, la institución familiar. Estos neoliberales, que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el seno de la familia impere la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, comúnmente no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo alguna suerte de contraprestación económica. Recupero un cuarto y último ámbito de concreción de esos principios y valores: el que aportan por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como primitivos y atrasados. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, responde uno de los indios. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor. Seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental,
que se ha evaporado en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas es, sin embargo, perfectamente racional y respetable. ¿Cuál es la primera de mis observaciones sobre colapso? Voy a ahorraros cualquier sesuda definición del fenómeno. Me voy a limitar a identificar cuatro rasgos que creo que ayudan a perfilarlo. ¿Cuál es el primero? El carácter irreversible del colapso, que es lo que al fin y al cabo permite distinguirlo de una simple crisis. Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, este horizonte, en cambio, se desvanece. Un segundo rasgo importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o se trata, por el contrario, de un momento? En una primera aproximación parece evidente que estamos delante de un proceso. Si nos estamos refiriendo a las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si estamos hablando de los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, lo que bien sabéis. La lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso constituye fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga materialmente irreversible. Doy un salto más, el tercero, para rescatar un concepto importante, el de complejidad. La tesis principal al respecto sugiere que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas, necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esta es una manera rápida, pedagógica, a buen seguro que simplificada, de retratar la tragedia que tenemos delante de los ojos. Incorporo un cuarto y último elemento articulador del colapso: la presencia, por detrás de ese concepto, de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Y esto en dos ámbitos diferentes. Tenéis en la mesa de la entrada alguna copia de un libro que publiqué en 2016 titulado Colapso. Decidí incluir en esa obra un capítulo dedicado a estudiar colapsos registrados en el pasado. Y cuando tomé contacto con la bibliografía especializada, rápidamente me percaté de que a los ojos de la mayoría de los historiadores que defienden el sistema en el que estamos insertos, esos colapsos habían tenido, de manera casi universal, tres consecuencias a las que atribuían una condición negativa: la re-ruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Creo yo, antes bien, que esas tres consecuencias ilustran la tesis de que no todos los efectos del colapso son negativos, que el colapso provocará también la irrupción de elementos saludables como estos tres que acabo de invocar. ¿Cuál es la segunda manifestación que anunciaba de esos códigos valorativos? Mientras escribía ese libro, me asaltó con frecuencia la idea de que el concepto de colapso que manejamos en los países ricos tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotros entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos lo que tenemos delante de los ojos con algo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido, desde el momento inicial, un intenso y prolongadísimo colapso. ¿Cuál es la segunda de mis observaciones? Más que proponeros una reflexión sobre las causas previsibles de un colapso general, creo que tiene sentido que procure responder a otra pregunta.
cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que en su caso emergerá después del colapso. Bien, podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación, pero aún así me arriesgo. El primero de esos rasgos será un retroceso en el tamaño de la población, que se ajustará, bien es cierto, a patrones diferentes según unas u otras regiones geográficas. En segundo lugar, asistiremos a una reducción significativa de la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos y con el propio comercio internacional. Pensad que, según una estimación, entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores, y esta herramienta de transporte parece haber entrado en un proceso irrefrenable de quiebra. En un tercer plano, el colapso será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso. En cuarto lugar, y en el terreno económico, el colapso supondrá la irrupción de un crecimiento negativo, el cierre de muchas empresas, la extensión del desempleo, subidas, en fin, en los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve consigo buena parte de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre, ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será sin duda mucho más fuerte en las ciudades que en el medio rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que tienen a su alrededor superficies agrícolas importantes, que cuentan con agua en abundancia y que exhiben un carácter más bien vetusto y tradicional. Creo que Vic sale razonablemente bien parada de este elemento de valoración. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible al calor del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso en los tres últimos lustros. Aunque ratifico la idea de que el escenario será más llevadero en el mundo rural, acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, del monocultivo, de la mecanización, de la mercantilización de todas las relaciones. Mucho me temo que, desgraciadamente, los problemas del mundo rural, sin embargo, no acabarán ahí. ¿Por qué lo digo? Siempre que en los últimos años he tenido la oportunidad de hablar de estas materias, en comarcas deprimidas he llamado la atención sobre una paradoja. Serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las que menos dependen de energías y tecnologías que, por definición, tienen que llegar de lejos. Hace media docena de años compartí con Antonio Turiel, nuestro máximo experto en el llamado pico del petróleo, una mesa redonda en un pueblo de Huesca, Binéfar, colindante con Cataluña, en la Francia. Y probablemente en Binéfar, no es una comarca particularmente deprimida, glosé las ventajas que se derivaban de disponer de una vida agrícola activa, de agua en abundancia y de una baja densidad de población. ¿Cuál era entonces el problema de Binéfar? El problema radicaba en el hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona. Y en la eventualidad de un colapso general, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos. Con lo cual, las teóricas ventajas iniciales innegables de estos últimos bien pueden trocarse rápidamente en lo contrario. ¿Cuál es la tercera de mis observaciones sobre colapso? En ese libro que he mencionado ya un par de veces, decidí incluir dos capítulos que sopesaban otras tantas reacciones ante el colapso.
la propia, lo ha mencionado antes Joan, de los movimientos por la transición ecosocial y la característica del ecofascismo. Dejaré claro que no estoy afirmando en modo alguno que son las dos únicas reacciones imaginables ante el colapso. Me interesaba, sin embargo, aislar estas dos porque creo que enriquecían el debate. Cuando tengo que resumir el sentido de fondo de la apuesta de los movimientos por la transición ecosocial, suelo emplear media docena de verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras vidas y nuestras mentes. Voy a dejar en el olvido el primero de esos verbos, decrecer, porque ya he hecho referencia extensa al sentido de fondo de la propuesta correspondiente. No creo que sea difícil entender el significado del segundo. Desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, reruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que nuestros abuelos y abuelas hace varias décadas decidieron en muchos casos abandonar el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general saben que una de las pocas respuestas eficientes al respecto pasa por reconstruir muchos de los elementos de la vida rural que hemos tirado por la borda en unas pocas décadas. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que emplear el argumento de forma más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa condición emancipadora y libertadora que a menudo les atribuimos. John Sersan es el principal pensador de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Siempre digo lo mismo, es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Sersan afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene considerar seriamente, aunque repito que yo no voy necesariamente tan lejos. El cuarto verbo es el verbo despatriarcalizar. Llevo años defendiendo la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en el camino de la autogestión y la desmercantilización, cuando conservan incólumes, sin embargo, la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo, me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres contrapuesto a un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación, esta controvertida, las mujeres realizarían el 67% del trabajo para recibir a cambio un escuetísimo 10% de la renta. Mucho me temo que en estas condiciones afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. El quinto verbo es el verbo descolonizar. También tenéis en la entrada alguna copia de ese libro que mencionaste antes, Anarquistas de Ultramar.
en sustancia es un estudio de cómo los primeros anarquistas, mayoritariamente europeos, que pasaron a vivir en los países del sur en las tres últimas décadas del siglo XIX y en las tres primeras del XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esa relación fue muy compleja. En algunos casos produjo resultados interesantes. Tal sucedió en México, en Bolivia o en Perú. Pero en la mayoría la relación fue o nula o conflictiva. Voy a partir de la intuición, que es mía, de que el anarquismo es, de todos los hijos de la Ilustración Europea, aquel que mejor preparado estaba para afrontar el encuentro, el choque colonial. Si el propio anarquismo medio naufragó en la tarea, ¿qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración? Las cosas como fueren, me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de aprender de muchas de sus prácticas cotidianas, por ejemplo, en lo que hace a una relación fluida y equilibrada con el medio natural. El sexto y último verbo es el verbo descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Somos cada vez más dependientes. Somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace una década. En sus dos últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término, más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio de imaginación lujuriante, si a este lugar en el que estamos, la ciudad de Vic, dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmoronaría literalmente de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que aceptar sociedades menos complejas. Últimamente me da por agregar un séptimo y último verbo de justificación, creo que innecesaria: desmilitarizar. Este bendito que es el presidente ruso, Vladimir Putin, le ha realizado un regalo espléndido a una organización que se hace llamar del Tratado del Atlántico Norte. El fortalecimiento de la OTAN anuncia militarización, crecimiento espectacular en los gastos en defensa, negocios prósperos para la industria de armamentos, autoritarismo, represión de las disidencias, injerencias e intervenciones militares que ya no van a precisar la etiqueta de humanitarias. Formulo el cuarto y último de mis comentarios sobre colapso. He dejado ahí un tanto en el aire un término misterioso, moderadamente sorprendente: ecofascismo. Yo sé que ese término sorprende, porque estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI. La tesis principal
que maneja Mary en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 o 90 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Amery nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir que por detrás de esta propuesta, en lugar central, hay una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. Afronto las cuatro conclusiones. ¿Qué dice la primera de ellas? Estoy obligado a formular una pregunta. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Al respecto, tengo siempre en mente el título, moderadamente humorístico, de un libro de un autor norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, esa obra se titularía «Colapse ahora y evite aglomeraciones». La tesis principal de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad colapsista, ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidades importantes? Desde el recuerdo, lo repito, de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, reruralización y autonomía local, y desde la intuición, por cierto, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que nos acosan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. Va la segunda de las conclusiones. En los últimos años he puesto cierto empeño en subrayar una habilidad ingente del sistema en el que estamos insertos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto? O, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de irracionalidad de nuestras sociedades. Muchas veces he señalado también que las fuerzas políticas emergentes entre nosotros, y algunas no tan emergentes, promueven discusiones interesantes en lo que hace a la condición del régimen en el que estamos insertos, pero infelizmente poco o nada nos dicen sobre el sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? Me refiero a discusiones españolas, en el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia disputa sobre la república o la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía,
en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica y en el propio colapso. Siempre que enuncio esta retahíla de sustantivos, procuro recuperar uno: plusvalía. No estoy pensando ahora, como podéis intuir, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando, antes bien, en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando explica cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hace media docena de años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año, de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es literalmente desolador. Voy a por la tercera de mis conclusiones. También me da por señalar últimamente que tengo la impresión de que cuando hablo en público de estas materias, la mitad de los asistentes piensan que soy un optimista patológico y la otra mitad estiman que soy un pesimista desaforado. No preciso aclarar que yo digo lo mismo para los unos y para los otros. Sospecho que al respecto tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté contando. Me vais a permitir que asuma un ejercicio de lo que voy a llamar optimismo mesurado, que bebe de dos circunstancias diferentes. La primera relativa a algo que puede ocurrir en los países ricos del norte y la segunda vinculada con una realidad ya existente en muchos recintos de los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos elementos? Creo que tenemos la obligación de preguntarnos: ¿qué ocurrirá en países como los nuestros cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más fuertes que las que ya tenemos delante de los ojos? ¿Por qué habríamos de descartar el horizonte de que una parte significativa de nuestras poblaciones reaccione apostando por proyectos colectivos asentados en el apoyo mutuo solidario? ¿Qué es lo que me rumia en la cabeza cuando anuncio esta idea? He subrayado muchas veces los últimos meses que, a mi entender, no hemos prestado suficiente atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace casi 3 años. ¿Por qué me interesan? Por varias razones. La primera es la menos importante, tiene un carácter casi lingüístico, filológico. Me refiero al hecho de que muchos de esos grupos llamativamente decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz. Una razón es más sólida. Creo yo que, hasta donde llega mi conocimiento, que admitiré que es limitado, en la mayoría de los casos esos grupos fueron perfilados por gente común, por gente de a pie, y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente común honestamente preocupada por los problemas que atenazaban a sus vecinos o vecinas. Enuncio una tercera y última razón de atracción, que en este caso llama la atención sobre algo evidente. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están o suelen estar un paso por delante. Esto que acabo de contaros, creo que debo completarlo con una sugerencia encarecida de lectura, la de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit.
En su versión castellana la obra se titula El paraíso en el infierno. En sustancia es un estudio de cómo reaccionan los integrantes de las clases populares en escenarios de catástrofe. Qué sé yo, un maremoto, un terremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York y de Washington en el año 2001, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el propio colapso. Solnit concluye que, a diferencia de lo que ocurre con los integrantes de las clases pudientes, los de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Me interesa subrayar la dimensión biológica de la respuesta. Cuando estoy defendiendo respuestas colectivas y solidarias, no lo hago en virtud de un código ideológico libertario. Lo hago desde la certeza de que en escenarios de catástrofe esas respuestas son mucho más eficientes que el sálvese quien pueda y el individualismo feroz. ¿Cuál era el otro factor que movía el carro de lo que describí como un optimismo mesurado? En muchos países del sur perviven culturas precapitalistas que han conservado códigos de respuestas colectivas y solidarias. En algunos de esos recintos se han ido fusionando poco a poco con proyectos anticapitalistas. Entiendo yo que esto ha sucedido, por ejemplo, y por rescatar dos casos, en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, en el último cuarto de siglo, o en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, emplazada en el norte de Siria, al amparo de lo que se ha dado en llamar el confederalismo democrático en los últimos años. En esos dos escenarios se han forjado economías autogestionario-cooperativas que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben, en fin y una vez más, un respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. ¿Cuál es la cuarta y última de mis conclusiones? Desde hace un tiempo me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien dice, es que esto que estáis reivindicando no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco ningún ejemplo mejor próximo de las miserias del realismo que la transición política española, materializado en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y que en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase de nuevo redonda, en este caso un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase dice, el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan es la que ellos mismos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más ruines y mezquinos. En estas condiciones creo que no nos me queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. Gràcies, Carlos. I bé, tenim temps per un col·loqui, perquè tothom qui vulgui doncs pugui preguntar, opinar, discrepar el que li sembli de la magnífica exposició que ens acaba de fer doncs Carlos Taibo. Obrim un torn de paraules, agrairia que la gent que vulgui participar aixequi la mà i que esperi que el company o companys els hi porti el micro perquè així tothom pugui sentir i pugui saber de què va la pregunta.
Perdó? Mira, sí, sí, fes. Fes. Qui és el valent que comença a intervenir, doncs? Allà hi ha una pregunta, que demanava, dues. Carlos, sí, aquí. Has hablado del contacto de algunos pioneros anarquistas en la zona de Latinoamérica. A mí se me ocurren, conozco pocos, pero se me ocurren los casos de la familia Flores Magón o el caso de Vasco de Quiroga en el siglo XVI. Sin embargo, hay un denominador común en estos dos casos que a mí me ha dado la sensación que no se ha hablado y me gustaría preguntarte acerca de tu parecer, que es el de la abolición de la propiedad privada, que se dio tanto en la utopía comunista de Vasco de Quiroga como en las intenciones de los Flores Magón. Esto por una parte. Por la otra, en el tramo final de tu conferencia has hablado de la plusvalua marxista y a mí me llamó mucho la atención porque hace escasos meses escuché una conferencia de Antonio Escotado que negaba el concepto de plusvalua y decía que jamás se ha podido contabilizar. También me gustaría conocer tu parecer al respecto. Gracias. En efecto, esas dos experiencias, o al menos la reivindicación de tales, se asentaron en lugar central en la defensa de la abolición de la propiedad privada. Pero en este caso cabría concluir que en realidad muchas de las prácticas autóctonas de las comunidades indígenas ya se asentaban en códigos diferentes de los de la propiedad privada, de tal manera que los anarquistas o las ideas anarquistas que llegaban de fuera no estaban aportando nada necesariamente nuevo, ¿no? En un momento determinado, en las conclusiones, de manera muy rápida, he hablado de la propiedad privada. Y lo he hecho para sugerir que el colapso puede borrar muchas de las restricciones que se derivan de la propiedad privada y de la deuda. ¿Cuál es el hilo argumental que justifica esta conclusión? En un momento determinado recordaréis que señalé que, a mi entender, el colapso será un golpe muy fuerte que padezcan instancias como los estados, las grandes empresas o las fuerzas armadas. Esto significará que su capacidad fiscalizadora y represora menguará muchos enteros. Y el efecto mayor será que se abrirán determinados espacios que hoy no tenemos delante de los ojos. Prefiero acogerme al ejemplo de la deuda. La posibilidad de ejercer coacción para que los ciudadanos particulares paguen sus deudas a los bancos menguará sensiblemente, y otro tanto ocurrirá con las deudas que los países pobres contrajeron en su momento con el Fondo Monetario o con el Banco Mundial. Bueno, no es mi propósito entrar en litigios con Antonio Escotado, que ya nos acompaña. Pero bueno, si a Antonio Escotado le parecía que lo de la plusvalía era un concepto inadecuado, tendrá que explicar por qué hay personas muy ricas y otras que no lo son. Yo parto de la firme convicción de que en la abrumadora mayoría de los casos esa riqueza ha surgido en virtud de la explotación de otros seres humanos, a menos que Rothschild o Amancio Ortega sean personas extremadamente trabajadoras que han conseguido acumular sus fortunas en virtud de su trabajo cotidiano. Bueno, podemos llamar a esto plusvalía o utilizar otro término, pero a mí me parece que semejante ejercicio de descripción edulcorada de la realidad de un sistema profundamente injusto y explotador como es el nuestro, no era precisamente una de las virtudes, que eran muchas, que aderezaban a Antonio Escotado. Marco. Sí, ja funciona. La meva pregunta és molt senzilla. Algú s'ha qüestionat el tema del canvi climàtic? No entenc la pregunta. La gent mira el cel a veure què està passant? Bueno, a ver, planteas una discussió muy general que a mí se me escapa. No, o sea, simplemente se está hablando de que... Pots parlar en català sense cap problema, sí?
El meu problema de comprensió no són les teves paraules, sinó el concepte. Val. O sigui, es parla molt de canvi climàtic, que patin, que patin, però és que resulta que el canvi climàtic l'estan provocant. Algú s'ho ha qüestionat? O el govern s'ho està qüestionant? O algú que mana s'ho qüestiona, això? Bueno, yo entiendo que el cambio climático es una consecuencia de la lógica del capitalismo y, en una dimensión más amplia, de la acción de la especie humana desde hace 4 milenios, modificando su vínculo con el medio natural. Y en ese sentido es lógico que el capitalismo responsable principal no asuma un debate férreo, serio sobre el cambio climático. Pero obviamente cuando las señales del fenómeno son cada vez más rotundas, el debate correspondiente ha alcanzado la calle. No sé si con esto estoy respondiendo a tus inquietudes. Pues respóndete tú, porque yo entonces no sé qué puedo decir. No, sencillamente porque hace bastante tiempo que no llueve. Y yo, por ejemplo, tengo una imagen que un día estaba en la playa y había fuego en Gerona. Digo, mira, subían las nubes cargadas de agua. Pasaron 4 aviones, dejaron estelas químicas y las nubes se fueron todas para atrás. Bueno, tú estás hablando de la geoingeniería, ¿no? ¿Cómo? De la geoingeniería. Exacto. Bueno, yo no dispongo de un conocimiento prolijo sobre eso. Solo llamo la atención sobre un riesgo. Y es que la invocación permanente de argumentos que remiten a la geoingeniería puede contribuir a reducir la crítica con respecto a la lógica del capitalismo, que desde mi punto de vista es el elemento fundamental de explicación del cambio climático. Y por eso lo de la geoingeniería, tenga fundamentos o no, que esta es otra discusión, es un argumento muy común en los circuitos de la extrema derecha, porque permite liberar de responsabilidades al sistema. Serían un grupo de locos que de manera cocida estarían desplegando medidas encaminadas a alterar premeditada e interesadamente el clima. Bueno, yo no descarto que esos locos existan, pero el argumento hay que utilizarlo con mucha prudencia, no vaya a ser que nos conduzca por un camino errado en nuestra reflexión sobre la realidad. Bueno, sencillamente con esto de que nos vaya a conducir un camino raro, ya vamos con este camino raro, si nadie hace nada. Bueno, claro. Cierto, pero yo, esta es otra discusión. Yo lo que quiero alzar la voz y que la gente se mire el cielo a ver qué es lo que está pasando. Molt bé. Muy bien. Ya les pasaba yo el tío. ¿Algo más? Aquí ya Marco aquí también. Aquí después allá. Después aquí. Sí, sí. Y aquí. Sí, gracias. Hola, bona nit. Moltes gràcies per aquesta xerrada amb molts clarobscurs. També tinc molts clarobscurs perquè, per un cantó, nosaltres bàsicament som petroli amb potes, és a dir, el tractor que llaura, els adobs, la bomba que tira l'aigua, davant del cènit del petroli, òbviament la població mundial decaurà. Per altra banda, parlaves de re-ruralitzar i que els entorns més rurals i menys urbanitzats tenen més avantatges respecte als entorns més urbans, però per exemple aquí a la plana de Vic les terres més fèrtils ara són polígons industrials, carreteres, blocs de pisos, les que no ho són estan contaminades amb molts nitrats, que per la producció agrícola no és dolent del tot, sí que és dolent per al consum de l'aigua. Però després tindrem la migració de la gent de les zones urbanes, que no s'estaran quiets quan no els arribi el menjar. De fet, hi ha un documental que corria per internet i ara és molt difícil de trobar, que és estem a 9 àpats del caos, basat amb el Katrina. Es va notar que el tercer dia que la gent no havia menjat, allà es va desfermar el caos i la gent anava a ramblar amb tot el que podia. Clar, aquest escenari de col·lapse, de caiguda de l'estructura social, que no hi haurà aquesta xarxa estat que fa que tothom tingui més o menys clar que els seus drets estan garantits i que ha de complir les seves obligacions,
jo ho veig, de fet algú havia dit que totes aquestes pel·lícules de Guerra Mundial Z, de Walking Dead, ja era per posar-nos en una imatge mental del que podria passar quan tot això caigui. No seran zombis, serà gent amb gana, i el documental aquest, la sèrie documental francesa que es diu Collapse precisament, que planteja aquests escenaris, i a mi em fa una mica de recança. Jo tenia l'esperança de morir abans del col·lapse, però veig que el col·lapse corre molt més que la meva esperança. I per l'altre cantó, també reruralitzar en quin context, perquè si el clima està canviant i sembla que està canviant d'una manera molt caòtica, molt extrema, jo visc a Viladrau, aquest estiu la sequera ha estat brutal i ara cada dia veig més coníferes mortes. A l'estiu en veia 3 o 4, però és que ara en veig un fotimer de coníferes mortes. I són arbres que estan acostumats a resistir canvis climàtics. Però aquest estiu ha estat brutal. Sí. Amb aquest entorn en el que ens canviarà el clima i per tant la producció agrícola, la producció primària, és previsible que sigui més escassa, veig un futur bastant fumut. No me extraña, a ver, no nos engañemos, el colapso es una tragedia, se va a traducir en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de afrontarlos, ¿no? Lo que yo sostengo es que una vez certificado eso, tenemos que buscar algún tipo de salida que nos permita hacer más llevadero el escenario, no lo digo de otra manera. Por eso he sugerido que tenemos que tomar cartas en el asunto de empezar a construir la sociedad poscolapsista. Pero ciertamente los mimbres de los que disponemos para asumir esa tarea también son muy limitados, ¿no? Cuando has dicho eso de que tú esperabas que esto no te cayera encima, me ha recordado un argumento que yo he utilizado muchas veces últimamente. Si hace 3 años, antes de la pandemia, alguien me hubiese preguntado si yo creía firmemente que se iba a producir un colapso general, yo habría respondido que sí, pero probablemente habría agregado que en virtud de mi edad yo no lo iba a ver. Ya no estoy tan seguro, ¿no? Y no es que haya experimentado un rejuvenecimiento vital salvaje, es que los hechos empiezan a acumularse hasta el punto de que yo tengo que enunciar un mea culpa. Yo sigo hablando del colapso como algo que puede ocurrir en el futuro y hay gente que sostiene con argumentos muy creíbles que el colapso es esto en lo que estamos. A poco que profundicemos en lo que vemos y en lo que se nos echa encima. Cuando te escuchaba, me ha venido a la cabeza la idea de que es cierto que yo pongo un singular énfasis en la necesidad de reconstruir la vida rural, pero obviamente tendremos que hacer algo también en las ciudades. Aunque los resultados de ese algo probablemente no vayan a ser muy, muy estimulantes. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, descentralizar los espacios, otorgando un relieve mayor a los barrios, reruralizar también las ciudades. A principios del siglo XX, según una estimación, el 90% de las verduras que se consumían en la ciudad de París eran producidas en París o en su entorno más inmediato. Como tenemos que difuminar los límites entre el medio urbano y el medio rural. Esto es algo, por cierto, que en mi tierra, en Galicia, ocurre espontáneamente. Los límites de las ciudades gallegas son difíciles de establecer. Las leiras llegan hasta el centro de la ciudad y la ciudad se expande en el campo, ¿no? Pero más allá de lo anterior, y a manera de consejos, se me ocurre formular 2. Uno, creo que sería muy interesante, no sé si en Vic, en Lusona, o en donde fuere, que realizaseis un estudio relativo a cuáles son las consecuencias previsibles del colapso. Que se pusiese en marcha un equipo de biólogos, de expertos en materias agrícolas, de sociólogos, y que perfilaran qué podría ocurrir en este espacio, aquí mismo. ¿Por qué lo digo? Porque uno se puede encontrar con sorpresas. Hace unos meses presenté uno de mis libros, Iberia vaciada, en Palencia, Palencia con P de Pontevedra. Y señalé lo mismo que he señalado antes en relación con Vic,
que me parecía que la ciudad salía razonablemente bien parada en esos requisitos que determiné para establecer una transición llevadera. Encrucijada de caminos, superficies agrícolas importantes en los alrededores, agua en abundancia, carácter más bien vetusto y tradicional. Y en el debate tomó la palabra un chaval joven y explicó que Palencia era la capital de provincia española más dependiente de la industria del automóvil. Claro, esto cambiaba el panorama de manera feroz. Esa es una de las industrias que, por lógica, se va a venir abajo. Y las teóricas ventajas de Palencia se veían contrarrestadas. ¿Cuál es el segundo consejo? Que hagáis el esfuerzo de poneros de vez en cuando las gafas del colapso. De pensar en qué es lo que puede ocurrir con vuestra vida cotidiana en el escenario del colapso o con las grandes tesituras planetarias. Pongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir. Desde que yo era un niño pequeño, escuché que la gran tragedia de la vida económica gallega y en singular de la vida económica rural era el minifundio. Vaya por donde, en el escenario del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es la antítesis del monocultivo. Quien tiene una pequeña parcela planta patatas, tomates, remolacha, grelos, repollos. Hace unos meses presenté también ese libro Iberia vaciada en Jaén y yo le pregunté a los amigos y amigas jienenses que iban a comer en el escenario del colapso. Aceitunas. Permitidme que agregue que este debate es urgente. El colapso no es para dentro de 100 años. Esto es una evidencia. Lo tenemos ya aquí delante. Y estas preguntas son de respuesta perentoria. Porque aún podríamos hilvanar algún tipo de procedimiento que limitase los desperfectos. No digo otra cosa. Pero vuelvo al principio porque tienes toda la razón. El colapso es una tragedia. No nos engañemos. Claro que lo es. Sí, jo fa temps que em ronda pel cap la idea de que estem assistint a una refeudalització, en el sentit de que hi ha certs símptomes que em fan pensar que això està passant, és a dir, comencem per desconfiança amb les administracions i acabem amb el que sembla una apropiació de la producció de recursos i de béns públics per part d'aquestes grans corporacions i empreses molt grans, no? Multinacionals. Això, el que no tinc clar és si això realment és una causa, és una transició o serà una conseqüència del col·lapse. Ho deixo com a reflexió. L'altra és, en un escenari post-col·lapse, en el cas en què no fructifiqués l'escenari de la solidaritat mútua i que tornéssim a estar amb el materialisme històric, quina seria la previsible forma d'explotació, és a dir, de generació de plusvalua, d'apropiació de la plusvalua? Gràcies. A veure, con respecto a lo primero, el último de mis libros es sobre ecofascismo. Y en uno de los momentos examino cuáles son las razones principales que explican el surgimiento de un proyecto de esa naturaleza, y aíslo tres. La primera es el propósito de hacer frente a los costos ingentes derivados del cambio climático, que son infinitamente mayores que los vinculados con la Gran Depresión de hace un siglo. El segundo estriba en preservar la condición de primacía y de privilegio del mundo occidental y de algunas élites de otros espacios geográficos. Y el tercero y último, en fin, en garantizar que las cuentas de resultados de un puñado de grandes empresas se ajusten a sus objetivos. Y en un momento determinado agrego que algunas de las herramientas que se están desplegando para satisfacer estas metas las tenemos ya delante de los ojos. Por ejemplo, una dramática supeditación de la economía pública a los intereses privados. O, por ejemplo, el establecimiento de normas legales que tienen un carácter presuntamente provisional, que se encaminan a hacer frente a circunstancias pasajeras y que, sin embargo, están llamadas claramente a quedarse. Ya tenemos en la cabeza ejemplos consistentes de esto.
Tu pregunta me obliga a distinguir dos posibilidades importantes. La primera es la de un ecofascismo que se haga valer antes del colapso, y la segunda, la de un ecofascismo que se revele después del colapso. En el primer caso, con las instituciones en plenitud de capacidad, las posibilidades de que el ecofascismo salga adelante son muy grandes. En el segundo, con esas instituciones en retroceso, el horizonte es bastante más negro. Pero en este segundo caso, yo también he manejado, lo hago en el libro, la percepción de que el escenario puede exhibir rasgos neofeudales, pero creo que lo hago en un sentido diferente del que tú invocas. No estoy pensando en la reaparición de señores feudales y vasallos, estoy pensando en cómo asistiremos a una compartimentación extrema del espacio político, de tal manera que en recintos geográficos, probablemente muy próximos entre sí, se revelarán reglas del juego muy diferentes, que en unos casos reproducirán los términos de la lógica hoy dominante y en otros, tal vez, la irrupción de movimientos alternativos. Con respecto a lo de la explotación, en ese libro, Ecofascismo, yo presto atención a lo que en principio parecen dos hipótesis de trabajo en relación con la población. Las he invocado antes, bien el exterminio, bien la marginación. Pero en realidad hay una tercera. En buena ley, el colapso significará que buena parte de las tecnologías hoy a nuestra disposición van a dejar de estarlo. Hay quien piensa, por utilizar una metáfora gráfica, que vamos a regresar al siglo XIX y que esto se traducirá en un relieve creciente del trabajo humano, mucho mayor que el que se ha registrado en las últimas décadas. Claro, esto supondrá, por utilizar términos marxianos, la reproducción de la plusvalía absoluta en vez de la plusvalía relativa, ¿no? Pero claro, quiero creer que este es un ámbito en el que podemos actuar. El trabajo será más duro, pero si somos moderadamente inteligentes, no estoy muy seguro de que lo seamos, se realizará en condiciones bastante más benignas. Sin la explotación de los empresarios o de los capataces, con el propósito de satisfacer las necesidades humanas y no de hacer frente a las demandas de unos u otros mercados, en virtud de espacios en los cuales existirá una franca proximidad entre el lugar de residencia y el lugar del trabajo, desde horizontes solidarios, de tal suerte que el dato principal inicial, que es el endurecimiento del trabajo y de la explotación, probablemente encontrará un freno de la mano de un sinfín de circunstancias que dependen de nuestra capacidad. Pero vuelvo a lo que decía antes. En una primera lectura, el colapso es una tragedia y la tragedia se va a traducir en un proceso de radicalización de la explotación, como se va a traducir en un proceso de radicalización de las violencias que recaerán fundamentalmente, por cierto, sobre las mujeres prácticamente en todos los ámbitos imaginables. Vale. Bé, en primer agrair la teva gran contribució i és molt inspiradora a la intel·ligència col·lectiva necessària pels canvis que necessitem fer de cara a un futur d'un món viu. A mi m'han agradat molt els exemples, dos o tres hores de feina i la resta gaudir, posta de sol, els nens, no? Jo crec que és una visió molt maca per la vida, no? I m'agradaria contribuir potser amb això, aquesta visió col·lectiva d'un món millor, amb la importància de la gestió emocional envers el col·lapse, envers el que ens ve i tal, com a part fonamental dels canvis que necessitem fer, no? Perquè és molt fàcil entrar o bé en ecoansietat, en negar, en fugir cap a sèries de Netflix o l'alcohol o jo què sé què, no? Com una terapeuta, com una l'avestruç, no? Etcètera, no? M'entens, no? En català? Sí.
Llavors, jo soc part del moviment d'Extinction Rebellion, de la xarxa Justícia Climàtica, de Teachers for Future, Professors pel Futur, que de pas convido a qui vulgui a venir al Fòrum de Transició Ecosocial que es farà a finals de febrer, el 23-24, organitzat, i convidem a qui vulgui i qualsevol que està en una entitat a que vingui això. Ho pot veure en la web futursimpossibles.org. Impossibles en parèntesis, eh? Doncs això, simplement d'animar a tenir aquesta visió. Personalment jo crec que tot això que has comentat em sembla impressionantment inspirador, m'he quedat sense paraules, realment volia veure el vídeo que tenies de Barcelona, del que vas fer allà, i no he pogut encara. Però aquests tres pilars que són la part de, que potser no he sentit tant, que és la cultura regenerativa, una visió d'una visió d'interior, de gestió emocional, per poder fer aquestes altres feines que són un món, si possible, adequat, i després la mobilització, aquest altre pilar que és necessari també per fer els canvis aquests que necessitem. Gràcies. Déjame que formule dos observaciones. La primera es sobre esto de las emociones. Cuando se produjo el 15M, el diario humorístico El País nos obsequió con varias entrevistas con intelectuales de fama internacional que acudían a Madrid y nos explicaban el 15M. Y había un argumento recurrente. Decía, es un movimiento demasiado emocional. Esa era su principal virtud. Yo hubiera admitido que se dijese, cuando las emociones se desbocan, podemos tener un problema. Y no está de más ser racional también. Pero las emociones en sí son un elemento movilizador fundamental. Antes recordaréis que me referí al análisis de Rebecca Solnit, que afirmaba que en escenarios de catástrofe los miembros de las clases populares reaccionaban con solidaridad, con eficacia y con alegría. Esto de la alegría, a primera vista, parece difícil de explicar. ¿Cómo es posible que alguien que vive en una ciudad que ha experimentado un terremoto reaccione con alegría? La lógica de la solidaridad tiene esto. Y lo que están de por medio son, fundamentalmente, las emociones. ¿Cuál es el segundo comentario? Yo no sé si alguna de las personas que estáis aquí habéis visto esta serie española titulada Apagón. Bueno, es muy recomendable, ¿eh? Está bien rodada, son 5 episodios muy breves, enunciaré alguna cautela, pero lo que me interesa subrayar ahora, y no oficio de spoiler porque no hay ningún misterio en la tesis, es que al final ganan los buenos, los que descubren que en la comunidad encuentran una satisfacción plena que no alcanzan en nuestras sociedades de la opulencia con estos supermercados tan llenos. He sugerido hace un momento que hay, desde mi punto de vista, alguna trama de esa serie que no me gusta, y no me importa subrayar cuál es. Comúnmente estas series, no todas, parten de la identificación de un problema que nada tiene que ver con la lógica del capitalismo. En este caso es que las radiaciones solares alcanzan una intensidad singular de tal manera que dañan en buena parte del planeta el sistema de suministro de electricidad, que es una manera vaporosa de dejar de recordar que el problema principal que tenemos no son las radiaciones solares, sino un sistema del que participamos activamente, ¿no? Pero más allá de esto, yo os recomiendo encarecidamente que echéis una ojeada a esa serie. Por cierto, hay una escena gloriosa en uno de los episodios que toma como fuente un hospital al que dejan de llegar los suministros, no hay electricidad, y la directora decide buscarse la vida acudiendo a un campamento de gitanos. Y es muy sugerente el cambio de la luz. De la oscuridad del hospital se pasa a la luz de un campamento de gitanos que recuerdan que llevan toda la vida viviendo sin electricidad. De tal manera que lo que a nosotros nos parece una carencia básica, buena parte de la población humana, por lógica, no lo vive así, porque se ha visto obligada a moverse en escenarios distintos. Pero yo ratifico también tu convocatoria para esto de Barcelona de finales del mes de febrero. Bona nit, soc Carlos Forner i tinc dues preguntes.
La primera és, ara mateix hi ha energies que s'estan buscant i trobant pràcticament. La que més conec és la de fusió en ITER, no sé si estarà el cas. I la pregunta seria, si arrencaren aquestes noves fonts d'energia, aconseguiríem sortir d'aquesta línia que anem abocats al col·lapse o igualment arribaríem al col·lapse? Això seria una. I l'altra em preocupa, i molt, perquè clar, a Europa 1 de cada 5 persones són pensionistes. Dependeix totalment d'una administració que desapareixeria en una situació de col·lapse, conforme hem dit. Davant d'una societat rural, aquestes persones patirien més i podrien ser segurament, i voldria que m'ho confirmara, la gran part de la societat que podria decreixer. Seria una de les conseqüències més greus? Podria ser així? I això són les dues preguntes. Gràcies. Yo llevo 50 años escuchando lo de la fusión, de que está llegando ya. Y me parece sospechoso que las noticias que surgieron hace unas semanas cobrasen cuerpo en un escenario en el que los debates sobre la escasez de materias primas energéticas iban claramente a más. Si mi percepción de los hechos es certera, pongo este condicional, la fusión va a llegar inevitablemente tarde. Pero de todas maneras me interesa el debate que propones. ¿Por qué? Porque parece que la visión común en nuestras sociedades es que necesitamos una nueva fuente de energía que nos permita seguir haciendo lo que hacemos como si esto que hacemos nos llenase de felicidad. Y aquí creo que está el problema principal, en lo que hemos dado en llamar la normalidad. Bueno, yo preferiría que se nos permitiese decidir cuánta energía necesitamos. Y si consiguiésemos responder, desde mi punto de vista, de manera racional a esa pregunta, descubriríamos que precisamos mucha menos energía que la que nos proponen. Con lo cual no necesitamos la fusión, necesitamos racionalizar nuestras vidas, que es algo diferente. Con respecto a lo segundo, bueno, antes ya señalé que en el colapso las víctimas principales, es verdad que esta es una expresión tópica, serán ancianos, mujeres y niños. Pero creo firmemente que será así. Y en este caso me parece apropiado colocar a los ancianos en primer lugar, porque en efecto sus posibilidades de reaccionar van a ser muy diferentes. No sé si en este ámbito, como en otros muchos, lo de la pandemia no ha arrojado alguna luz sobre lo que puede suceder. Ojo, la pandemia no es el colapso, pero creo que ha demostrado que un ecofascismo es posible, de la mano de un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. ¿En qué estoy pensando? Recordaréis que en los momentos iniciales de los confinamientos corrió por ahí una palabra que era una traducción literal del francés, de contenido muy delicado, triaje. Designaba las fórmulas que se aplicaban en las residencias de ancianos y en los hospitales para determinar qué pacientes debían ser objeto de tratamiento y quiénes debían ser dejados a su suerte. Bueno, pues no vaya a ser que tengamos que empezar a pensar en una suerte de triaje planetario que actúe sopesando que, si sobra gente en el planeta, los primeros que sobran son los ancianos, que se encuentran en esos grupos humanos que ya no producen, no pueden ser explotados en los mismos términos. Pero en cualquier caso, esta es una discusión que tenemos que acometer. Y probablemente tenemos que acometerla también desde la perspectiva de recordar que los ancianos tienen mucho que decir y mucho que hacer. Esta es una reflexión que he asumido muchas veces en relación con los centros sociales. Los centros sociales normalmente son espacios juveniles y yo me he preguntado muchas veces por qué. Si los ancianos, los pensionistas, estuviesen en esos centros sociales, podrían abrir por la mañana, por la tarde y por la noche. Y podrían desarrollar un sinfín de actividades
que reflejan su conocimiento, su cultura, sus habilidades, y sin embargo no parece que hayamos sido capaces de atraer a los ancianos hacia ese tipo de espacios, ¿no? Antes me he referido de pasada a la necesidad de preservar muchas sabidurías ancestrales que atesoran nuestros campesinos viejos. No sé si esto ya es un sueño, porque quienes saben de estas cosas, no es mi caso, afirman que esas sabidurías han muerto ya. Y consideran que si nos vamos a salvar por ahí, va a ser muchas veces gracias a esos denigrados inmigrantes procedentes de zonas rurales, de América Latina o del África subsahariana, que conservan unos conocimientos sobre el mundo rural que nosotros infelizmente hemos perdido. Pero, en cualquier caso, esta es una materia sobre la que habrá que volver muchas veces. Hola. Yo tengo una pregunta sencilla, es sobre el Green New Deal. Me da la sensación de que hay, bueno, la sensación últimamente ha habido una especie de polémica bastante grande y que viene de lejos entre intelectuales de un que defienden el Green New Deal y otros a los que insultan casi diciéndoles colapsistas. Por un lado estaría Muiño y por otro lado estaría Turiel, Jorge Richman. La pregunta que quiero hacerte es, ¿en qué se diferencia lo que están vendiendo como Green New Deal lo que tú cuentas de decrecimiento? Porque me da la sensación de que se quieren apropiar de esa palabra para transformar en algo completamente diferente. Gracias. Pues puede ser, pero de todas maneras, si me dejo llevar por los últimos coletazos de ese debate, parece que quienes defienden el Green New Deal empiezan a recelar también de lo del decrecimiento. Lo han defendido en el pasado, pero hoy les parece que es un término demasiado excesivo y que transmite una imagen muy negativa, de tal manera que habría que buscar procedimientos de comunicación más suaves. Entiendo yo que esas gentes están claramente insertas, aunque no les guste, en la lógica del capitalismo verde. Lo que quieren es ofrecer al capital la última oportunidad de reflexión para que modifique muchos de sus hábitos. No veo ninguna señal de esa modificación. Pero más allá de lo anterior, creo que la diferencia fundamental entre unos y otros es el diagnóstico. Lo que los Green New Dealistas llaman colapsistas entienden que el colapso ya está aquí y que es un proceso irrefrenable, y ellos estiman que todavía nos queda mucho tiempo. ¿Acaso hay otra diferencia que no es menor? La gente que está desde el Green New Deal razonando sobre estas cuestiones a duras penas le presta ninguna atención a lo que ocurre en los países del sur, y me parece que una de nuestras primeras obligaciones es colocar ese debate en el núcleo. Debo confesar que he procurado mantenerme al margen de esa discusión, porque esto de discutir en Twitter me parece que rebaja las expectativas de manera muy notable. Y creo, por lo demás, que la discusión es cada vez menos interesante. O al menos lo es cuando alguno de esos personajes que tú has significado pretende que debemos dejar de hablar de colapso. Yo defiendo mi derecho a equivocarme. Y esto implica que tengo la libertad de decir lo que me parece. Yo no me atrevería a decirles que deben dejar de hablar de Green New Deal, aunque creo que objetivamente esto sería una realidad venturosa para todos. En primer lugar, muchas gracias. Y en segundo lugar, surto una mica espantat. Y surto espantat porque una de las cosas que creo que más ha cambiado a la meva vida, o de una otra manera, que me diferencia más de los meus nets, es el que podríem dir la revolución digital. Tengo un net de 3 años, un net de 5 años y un net de 10. Y fan unas cosas que yo no he fet mai. Van a una velocidad, aprenden un fotimer de cosas, y yo tenía la sensación que podrían arribar a ser capaços d'entendre-ho, de programar, de ficar-se en programari lliure, de no deixar tot aquest món en mans de les grans corporacions, sinó fer coses a nivell petit. M'estàs dient que tot això que els meus nets estan aprenent a una velocitat impressionant no els servirà per res?
No, te estoy invitando a colocarte las gafas del colapso y a pensar en qué ocurrirá con todas esas tecnologías digitales en el escenario del colapso. Por ejemplo, dispondremos de la energía necesaria para ponerlas en funcionamiento. Y esta me parece que es una discusión seria, al margen de otra que invoqué antes. Yo tengo la impresión de que esas tecnologías, como todas, no son neutras. Son tecnologías creadas por el capital y al servicio del capital, de tal manera que me parecería ingenuo, aunque respetable, el argumento que viniera a sugerir que el problema es quién dirige esas tecnologías. Bueno, el problema es quién dirige esas tecnologías, pero muy a menudo también la textura de las mismas. Prefiero de todas maneras responderte de una manera más general, trascendiendo lo estrictamente digital. La pregunta más delicada que yo he recibido en mi vida fue hace siete u ocho años en Vigo. Tomó la palabra un hombre de cierta edad y explicó que estaba allí vivo porque un par de semanas antes había sido objeto de una delicadísima operación quirúrgica que reclamaba el concurso de ultimísimas tecnologías y me preguntaba directamente si yo estaba en contra de esas tecnologías. Imaginaos la pregunta que yo le hubiera dicho, haberte muerto, a mí qué me importa, ¿no? Claro, obviamente yo no le dije eso, le dije, yo no estoy en contra ontológicamente de las tecnologías, lo que creo es que tenemos la obligación, entonces dije, de formular dos preguntas al respecto, hoy diría tres preguntas. ¿Cuál es la primera? Sobre la condición social de las tecnologías. No vaya a ser que beneficien a un 5% de la población humana, en cuyo caso, obviamente, tendremos un problema. La segunda sobre la naturaleza ecológico-energética de esas tecnologías. No vaya a ser que su disfrute contemporáneo trabe las posibilidades de acceso de los integrantes de las generaciones venideras. Y hoy agregaría un tercer requisito sobre la condición política de esas tecnologías. No vaya a ser que reclamen procedimientos jerarquizados, verticales, no democráticos. Pero si se satisfacen estos tres requisitos, yo no tengo nada en contra de esto. De Galícia. El meu net petit de 3 anys té un càncer. El meu net petit que té 3 anys té un càncer. I una de les coses que jo he après és que els metges que l'estan cuidant, molt bé, són molt joves, no tenen ull clínic. I per què són molt joves? Perquè estan connectats a internet a cada moment i tenen una experiència compartida amb molta gent. L'estan salvant, jo crec, perquè hi ha una xarxa que està salvant, diguem-ne, en el meu net. Potser hi havia això darrere la meva pregunta, perdona. Bueno, no niego lo que dices. Lo que ocurre es que cuando te escucho me viene a la cabeza un debate que, desde mi punto de vista, explicó en buena medida el hundimiento de un movimiento como el 15M. El 15M era un movimiento de gentes en las calles y en las plazas que se miraba a los ojos. Y en un momento determinado, 3 o 4 o 5 meses después de su estallido, se escucharon voces que decían, ¿para qué reunirnos en las plazas? Comuniquémonos desde los ordenadores en casa. Y esto, claro, era la muerte del movimiento. ¿Por qué? Porque las tecnologías informáticas, en muchas de sus manifestaciones, no en todas, reclaman procesos individualistas. Estamos con nuestro ordenador y pensamos que nos comunicamos en plenitud. Claro, lo de las emociones que se planteaba algo, en ese escenario, encuentran un cauce mucho menor, ¿no? Pero de todas maneras, yo no quiero convertir esto en un alegato contra las tecnologías, que tienen sus utilidades. Lo que ocurre es que sospecho que nuestra sociedad es aberrantemente tecnofílica e ingenua en la medida en que considera que muchos de los problemas los vamos a resolver por esta vía. Y yo tengo simplemente mis dudas, ¿no? Por ejemplo, cada vez me alejo más de las redes sociales y de ese ruido del anonimato y de la agresividad
que me parece que no solo es poco afortunado, sino que implica que buena parte de la izquierda está perdiendo la batalla por su uso ingente de las redes sociales. Yo las dejaría en manos de esos locos de la derechona que dominan con tanta facilidad los circuitos correspondientes y que no aportan ningún debate sereno en ninguna materia, ¿no? Pero tengo que reconocer que yo no soy un experto en esto y que estoy manejando opiniones que son personales y probablemente no muy fundamentadas. Hola, Carlos, buenas noches. Bueno, te he escuchado muchas veces, te he leído más veces que las que te he escuchado. Pobre, pobre. No, te aseguro que no. Y sí, en todo caso, porque me he quedado siempre con el sentimiento de que nos falta algo que no terminamos de poder definir. Siempre hablas de ellos y de nosotros. Le ponemos un nombre a ellos y son el neoliberalismo, el capitalismo. Le ponemos rostros y definimos y podemos identificar a muchos y a muchos otros invisibles, ¿no? ¿Y nosotros quiénes somos? Los ciudadanos. Porque entre nosotros y ellos hay un tampón que originalmente lo hemos creado para el cambio y la transformación y el bienestar, que es la política, que es esa herramienta de la política, y ese tampón en realidad juega a favor de ellos. Es decir, nosotros no estamos organizados, no tenemos posibilidades de cambiar nada, estamos totalmente taponados por la ley del Estado, etc. Y mi pregunta sería, ¿cómo recomponer ese tejido social al que apelaba el anarquismo? ¿Cómo recomponerlo para empoderar al ciudadano y para generar en él esa capacidad transformadora que hoy la política no, nos la está negando? Me haces una pregunta de facilísima respuesta, ¿no? A ver, primer problema. Es verdad que si manejamos categorías como nosotros y ellos, estaremos ocultando la realidad de que nosotros también somos ellos. Somos copartícipes de este sistema. En España hay 25 millones de vehículos. Sospecho que no todos ellos son de Amancio Ortega y de la familia Botín. Alguna responsabilidad nos corresponde a los demás. Formamos parte del sistema que queremos echar abajo y la lógica de ese sistema influye poderosamente en nuestra conducta. No hablo de la gente que está paseando por Vic a esta hora, de quienes estamos aquí. Somos personas de conducta contradictoria. Segundo, creo que a efectos de responder a tu pregunta, que no tiene respuesta plausible, o si yo la tuviera, estaría en otro lugar, tenemos que considerar seriamente la posibilidad de que esa respuesta sea más fácil después del colapso que antes del colapso. Cuando la perentoriedad estimule las respuestas de carácter colectivo, permitidme que lo repita. Yo entiendo que esas respuestas se fundamentan en su eficacia, en la certificación de que si en el escenario del colapso, de esa tragedia, intentamos salir adelante en virtud del sálvese quien pueda, nos hundimos todos. Con lo cual, no estoy invocando un código ideológico libertario, estoy invocando un código de eficacia. Esto, naturalmente, que es un pensamiento elucubrador, porque si el colapso es una tragedia y nuestra posibilidad de hacer frente a los retos correspondientes va a ir menguando, pues tendré que admitir que, en efecto, surgirán iniciativas de carácter colectivo y solidario, pero es muy fácil que no sean suficientes. Ojo con esto. Lo que estoy diciendo ahora cabe predicarlo de lo que yo entiendo que ocurre aquí, no necesariamente de los países del sur. En ese libro, Historias antieconómicas, en el fondo lo que yo estoy haciendo es reivindicar las culturas precapitalistas, recordar que muchos de los seres humanos, desde tiempo inmemorial y en los cinco continentes, han desplegado prácticas de autogestión y de apoyo mutuo.
Esto forma parte también del ADN de la especie humana. Y creo que en muchos espacios del sur eso pervive de manera razonablemente fuerte. Aquí existió hasta hace no mucho, pero se lo ha llevado no el viento, sino el capital. Si queréis que, si me permitís que proponga una anécdota sobre esto, la que suelo sugerir siempre, la contaba Rafael Azcona. Rafael Azcona fue, entre otras muchas cosas, el guionista de algunas de las películas de Luis García Berlanga. Azcona contaba que en la década de 1950 hizo un viaje en coche de Madrid a Zaragoza y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo. Observó que había una venta, entró y pidió un café con leche. Vio que en la barra había unas magdalenas, pidió una de ellas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Conocedor de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta, ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. ¿Y la venta? Estaba allí muy visible. ¿A que estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Sí, y el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo, ya no las hacemos, las pedían mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de lo que llevamos dentro de la cabeza. Nosotros entendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. No pensaba lo mismo el camarero aragonés, que bebía de una cultura precapitalista. Su reflexión probablemente era, a ver, estoy aquí trabajando 14 horas diarias, de pie. Hablando en propiedad no converso con nadie, lo único que escucho es un café con leche, un cortado y dos magdalenas. ¿Para qué quiero el dinero de las magdalenas? Yo soy mucho más feliz trabajando 6 horas y hablando de fútbol con los paisanos. Eso es cultura precapitalista en estado puro. Pero convendréis conmigo en que esto se ha evaporado. Cuando yo cuento esta anécdota, procuro decir muy despacio la frase del camarero aragonés, porque me gusta ver la reacción de la gente. Y quienes suelen reaccionar más rápido son los más mayores. Porque esto les suena. Los jóvenes, en cambio, dicen, ¿qué está diciendo este camarero? Pero si es contradictoria su fórmula. No tiene nada de contradictoria. Pero bueno, como has visto, no he conseguido responder a tu pregunta. Pero si me has escuchado varias veces, sabrás que ante preguntas como la tuya, yo suelo utilizar la mejor frase de gallegos que he escuchado nunca. ¿Hay, por cierto, aquí algún compatriota? Creí que este era un público selecto al que me invitabas a hablar. La historia cuenta que un gaitero de Lugo, un hombre muy mayor, de más de 80 años, fue invitado a participar en un acto sobre gaitas en Asturias. Y en un momento determinado le hicieron una entrevista en una radio local y el periodista le preguntó qué pensaba de Evia, este gaitero asturiano que toca una gaita heterodoxa, semielectrónica, sin soplar. Y cabe suponer que al viejecito de Lugo, que era un gaitero tradicional, no le gustaba lo que hacía Evia, pero debió pensar, ¿y qué gano yo con meterme con un colega contra el que por lo demás no tengo nada? Y dio con una frase magistral que permite salir airoso de una pregunta como la tuya. Dijo, pues verá usted, si le digo la verdad, le mentiría. Así que si te digo la verdad, te mentiría. Una última pregunta. Sí, bueno, brevedad, brevedad. Enlazando con la última frase que has dicho de Bernanos, creo que... De Bernanos, sí. Sí. Hay un filósofo, Byung-Chul Han, que está muy de moda ahora, que es coreano, y en un análisis que hacía de la realidad, yo comparto bastante el análisis que hacía, sobre todo del mundo del norte, del que estamos hablando, del nuestro. Decía, uno aplica la violencia contra sí mismo en lugar de querer cambiar la sociedad. La agresión hacia afuera, que causaría una revolución, deja paso a la autoagresión. Creo que es para reflexionarla.
creo que es para reflexionarla. Y después un segundo comentario. Cuando has estado definiendo las características del ecofascismo, a mí se me ha venido inmediatamente, lo he pensado bastante, a la cabeza los ODS, la Agenda 2030 y todo el rollo ese. Yo creo que eso está dentro, pero en el meollo de todo el tema del ecofascismo. La frase de este amigo coreano no soy capaz de glosarla. Tendría en efecto que reflexionar, pero no se me ocurre ahora deciros nada que ilumine o que contradiga su buen sentido. Y con respecto a lo segundo, tienes toda la razón. Me preguntan mucho por la Agenda 2030. Bueno, el sistema de Naciones Unidas lleva varias décadas emitiendo proyectos que se caracterizan en esencia porque aducen la pretensión de resolver los grandes problemas planetarios, por ejemplo el hambre, sin tocar un ápice la lógica del mercado y del capital. Y esto es una contradictio in terminis. No queda más remedio que certificar que si el propósito de la Agenda 2030 no es modificar las reglas del juego, está situándose en la línea, está alineándose con un eventual proyecto ecofascista. Como quiera que lo del ecofascismo no era la materia de discusión hoy, yo no me he referido, por ejemplo, al debate relativo a si debemos utilizar el término en singular o en plural. Si tiene sentido imaginar un ecofascismo planetario que sea el producto de una alianza entre los grupos dirigentes del norte y del sur, norteamericanos y chinos, socialdemócratas y liberales, o por el contrario van a emerger ecofascismos singularizados, mal que bien vinculados con los estados-nación y en su caso con las lógicas imperiales acompañantes. Pero en un escenario como en el otro, intuyo que los mecanismos que permiten desplegar el proyecto correspondiente están muy cerca de esos dos o tres ejemplos que acabas de mencionar. Molt bé. Moltes gràcies. Evidentment que el debat podria allargar-se doncs, molta estona més, però també tenim el temps limitat i la disponibilitat de la sala. Per tant, doncs, hem d'anar tancant ja l'acte. Em sembla que hem aconseguit amb escreix, allò que deia en la presentació, de fomentar el pensament crític, que la gent pensi, però a partir d'aquí cadascú tenir la seva pròpia opinió o pensament sobre el que està succeint i el que en la realitat que ens envolta. Per tant, jo penso que en aquest sentit la conferència d'avui és molt profitosa i no acaba aquí, sinó que pot acabar doncs, perquè segur que demà, els propers dies, doncs direm, ah mira, allò que va dir el Carlos Taibo o algú del públic en aquell moment, se m'acut o ho podem relacionar amb alguna experiència, etc, etc. Si hi ha gent que vol aprofundir en les idees del nostre convidat, ja he dit que a la sortida de la sala, no pas tots, però hi ha uns quants llibres, exemplars de llibres seus, on poden adquirir doncs, algun. I me aligeren l'equipatge de vuelta. Exactament, el preu de 10 euros, un preu molt assequible, i per tant, doncs, que, en fi, una cosa que és una recomanació en tot cas. Dir-vos també que encara que molts dels que veig per aquí ja es coneixen com a fòrum de debats, que si algú vol més informació sobre la nostra entitat, que ja portem més de 32 anys picant pedra, no sé si amb èxit o no, però en fi, alguna cosa intentem, doncs que poden, si volen, diguem-ne, més informació sobre el fòrum de debats o associar-se a la nostra entitat, poden emplenar les dades aquestes d'aquests fulls que hi ha a l'entrada també i ens ho donen, ho envien, en fi, o envien també per correu electrònic i d'aquesta manera doncs podrem anar desenvolupant i fomentant més les nostres activitats. També comunicar que el proper acte de la nostra entitat tindrà lloc el dia 10 de febrer
esperem que sigui a la sala habitual, i anirà sobre el tema de crisi i geopolítica de l'energia, i anirà a càrrec d'Aurèlia Mañé, doctora en Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona i professora. I finalment ja només en resta, perquè evidentment que podríem comentar moltes altres coses però no tenim pas temps, doncs agrair la presència de tothom avui en aquest acte, desafiant els pronòstics una mica dèiem, del temps i tot plegat, els elements, no? I que, doncs, que demostra que és un tema que interessa, si més no, una part considerable de la població. Agrair doncs la presència de tothom i molt especialment de Carlos Taibo per la seva magnífica exposició. Moltes gràcies.